Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el día de hoy me encuentro en el Centro Social y Deportivo Coyuya, en la delegación Iztacalco, ya que este miércoles 13 de marzo de 2018 se llevó a cabo una reunión cerrada por México al frente, en el Salón de los Espejos, lugar que se llenó en su totalidad por más de 1.500 operadores del voto, en preparación de la campaña que iniciará el 30 de marzo del presente año rumbo a las elecciones del 1 de julio de 2018. Pero los invito para ver esta cobertura que realizó nuestro medio de comunicación en esta reunión por México al frente. Estamos en esta reunión, que es una reunión de la estructura electoral del Partido de la Revolución Democrática en Iztacalco. Aquí están quienes fungirán como representantes del PRD ante las casillas y como representantes generales y distritales. Esta es una reunión de trabajo, es una reunión privada, una reunión cerrada, en donde se encuentra la columna vertebral de Por la Ciudad de México al Frente, la coalición que conforman el PRD, el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, aquí en Iztacalco. Bienvenido, bienvenidas y bienvenidos, compañeras y compañeros. Especiales se encuentra nuestro compañero Moisés Cervantes, presidente del Partido Acción Nacional en Iztacalco. Se encuentra con nosotros el compañero Luis Flores, presidente de la mesa directiva del Consejo Delegacional del PRD. Se encuentra con nosotros la compañera Tania Cárdenas, secretaria de Género del Comité Ejecutivo Delegacional. Se encuentra con nosotros nuestro compañero David Nava, precandidato a diputado federal. Se encuentra también una compañera que encabeza la renovación generacional que impulsa el Partido de la Revolución Democrática y el Frente, la precandidata a la alcaldía en Iztacalco, Irma Fabiola Bautista. Con nosotros
la precandidata al Senado de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz. Nos acompaña el diputado federal y también precandidato al Senado de la República, Jesús Zambrano Grijalva. También se encuentra con nosotros el compañero José Cipriano Alfredo Hernández Pacheco, presidente del Comité Ejecutivo Delegacional de Iztacalco. Compañero. Y está con nosotros, compañeras y compañeros, es un honor recibir al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, el compañero Manuel Granados Covarrubias. Y también recibimos calurosamente, como siempre lo hacemos en Iztacalco, a la candidata a jefa de gobierno por la Ciudad de México al frente, Alejandra Bienvenidos a esta reunión de la estructura electoral del PRD en Iztacalco. Compañeras y compañeros, me siento profundamente orgulloso de tener a personalidades de la vida política de nuestro país y de la Ciudad de México, y que seguramente van a permitir que el PRD y el Frente mantengan la Ciudad de México y podamos mantener la delegación Iztacalco. Iztacalco, Iztacalco, Iztacalco. Nos hemos escuchado mucho, muchas veces y mucho tiempo. Ahorita es el momento de escuchar a nuestros invitados y dirigentes que aquí nos acompañan. Profundamente orgulloso de recibir a nuestra próxima jefa de gobierno, Alejandra Barrales. Presentó a Iztacalco en la Asamblea Legislativa y que hoy es el presidente nacional de nuestro partido, nuestro compañero Manuel Granados Covarrubias. Bienvenido, Manuel. ¿Qué más puedo decir de un compañero de muchas batallas? Un compañero que dirigió el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, que ha sido extraordinario legislador, compañero, próximamente senador de la República, Jesús Zambrano Grijalva. Bienvenido, querido amigo y compañero.
extraordinaria funcionaria y hoy delegada de Miguel Hidalgo y que va a ser próximamente senadora por la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez. Bienvenida aquí a Iztacalco. Y por supuesto, de casa y que todos apreciamos, queremos y reconocemos por su valentía y por su compromiso, nuestra compañera diputada local, Elizabeth Mateos Hernández. Ocasiones, quisiera decirles que esta es una de las muchas acciones y reuniones que estaremos llevando a cabo para llevar a buen puerto esta misión. Por eso me siento también sumamente agradecido por contar con la amistad, el cariño y el compromiso de compañeros tan valiosos como la compañera Fabiola Bautista, que aquí nos acompaña. Nuestro compañero y amigo David Nava. Muchas gracias, David. ¿Qué más les puedo decir a mis compañeros del partido, del Comité Ejecutivo Delegacional? Un fuerte aplauso también a quien va a representar parte de la alianza aquí en Iztacalco, el compañero Moisés, presidente del Partido Acción Nacional. Pues con esto les damos a todos ustedes la bienvenida, pero sobre todo a nuestros dirigentes nacionales que aquí nos acompañan, que sepan que Iztacalco es una delegación profundamente comprometida con su gente, profundamente comprometida con esa gran militancia que es el Partido de la Revolución Democrática y también con esa gran militancia que se conformará alrededor del Frente por México que nos va a llevar a buen puerto. Muchas gracias, amigas y amigos, y vamos a sacar adelante esta misión de la que todos estamos comprometidos. Gracias y bienvenidos a todos ustedes que son la razón de ser y representan el gran compromiso en Iztacalco y en la Ciudad de México. Gracias y los queremos mucho, amigas y amigos. Y compañeros, vamos ahora a escuchar las palabras de quien fuera hace unos pocos años candidata común del PAN y del PRD a la gubernatura del estado de Hidalgo. Luego fue postulada por su partido, que es el Partido de Acción Nacional, a la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo. Actualmente es jefa delegacional con licencia y ha sido postulada por la coalición por México al frente al Senado de la República. Escuchemos el mensaje en esta reunión de la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz. Que nos
que en las comunidades indígenas es terrible, una comunidad indígena donde las mujeres no teníamos ningún valor, donde se nos veía como simplemente burros de carga, éramos las responsables de acarrear el agua, de echar las tortillas y sobre todo de sufrir violencia, esa violencia producto de muchos factores. Llegué a esta ciudad cuando tenía 16 años en busca de un sueño, en busca de ir a la universidad. Y debo de reconocer que gracias a la universidad me convertí en una ingeniera, pero una ingeniera en temas que en ese momento eran totalmente innovadoras. Soy una ingeniera experta en tecnología, en robótica, en inteligencia artificial, y durante mucho tiempo pues logré transformar mi realidad, la de mis padres, la de mi pueblo, y me dediqué a la iniciativa privada. En mi paso por la UNAM estuve en la izquierda, fui trotskista, todos tenemos un defecto, y creía en un sueño, en ese México autoritario, que hoy pienso que estamos volviendo a vivir en ese México autoritario donde tú no podías decir lo que pensaras. Por azares del destino, siempre encaucé la lucha de los pueblos indígenas. A través de una fundación empezamos a luchar por que se reconocieran nuestros derechos políticos, nuestros derechos económicos, nuestros derechos sociales, porque desafortunadamente los pueblos indígenas seguían estando atrás. Es así como llego por una invitación, sin ser militante de ningún partido político, al gabinete del presidente Vicente Fox. En ese momento me tocó impulsar una reforma constitucional para reconocer los acuerdos de San Andrés Larraínza, para que en la Constitución se reconocieran de una vez por todas estos derechos de los pueblos indígenas. Les puedo decir que trabajé con muchísima entrega, que manejé cientos de millones de pesos, que se construyeron grandes obras de infraestructura en la Sierra Tarahumara, en la Cora, en la Huichol, en la Tepehuana, en la Lacandona. Se llevó electricidad, agua potable, se hicieron carreteras. Pero también les puedo decir con mucho orgullo a los ojos que jamás tomé un centavo que no haya sido producto de mi trabajo. Siempre me he conducido como una mujer franca, honesta y directa. Y en ese camino me encontré a un amigo como Zambrano, que hoy celebro que esté aquí, porque fue mi coordinador de campaña en Hidalgo. Fuimos juntos, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, a tratar de revocar el cacicazgo, que en Hidalgo desafortunadamente nunca hemos conocido la alternancia. Seguramente aquí hay varios hidalguenses, debe de haber algunos hidalguenses que emigraron, y había aquí una, y había algún violación del uso de suelo.
presidencial y la de senadores, la de jefa de gobierno. A partir de esa fecha estaremos coordinándonos con Xóchitl, que sabe que aquí en Iztacalco tiene todo el apoyo para que haga su campaña y respalde y juntemos las campañas de los demás candidatos y candidatas. Vamos ahora, compañeras y compañeros, a escuchar las palabras de otra mujer ejemplar, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa, la diputada Elizabeth Mateo Fernández. Es una reunión de activistas del PRD, de nuestros dirigentes territoriales, y me da mucho gusto que estén todas y todos ustedes, que son nuestros ojos y nuestra fuerza del PRD en todos los territorios de Iztacalco, para darle la bienvenida a grandes dirigentes que se encuentran aquí en este momento, que en otros momentos pues hubiera sido impensable tenerlos a todos en el mismo momento, y que han hecho un gran esfuerzo por acompañarnos el día de hoy. Por supuesto, en primer lugar a nuestra candidata y seguramente próxima jefa de gobierno, Alejandra Barrales. Y a todo el presidio que nos acompaña, que son, aparte de ser grandes dirigentes nacionales, también son amigos en esta lucha que hemos dado desde la izquierda desde hace muchísimos años. Tenemos, por supuesto, pues a Jesús Zambrano, nuestro candidato al Senado de la República, quien fue una excelente jefa delegacional, como ella dice, con muchos, las faldas bien puestas, con las faldas muy puestas siempre, y que seguramente será nuestra senadora en la circunscripción.
gobierno Andrés Manuel López Obrador. Ya hay una situación sospechosa porque ahora resulta que el PRI se la pasa atacando a Anaya y no tocan al peje ni con el pétalo de una rosa, lo cual no es normal, lo cual por supuesto deja ver que realmente el miedo y el temor que tienen es a esa posibilidad real que tenemos y que hemos construido el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD de poder ganar la presidencia de la República. Y bueno, de eso les platicará más seguramente nuestro candidato Jesús Zambrano, y a esta parte justamente se la vamos a dejar porque él ha estado de manera directa, igual que nuestro presidente nacional, en esa defensa diaria y resistiendo estos embates de que hemos sido objeto por parte del gobierno federal y del PRI. Aquí en la Ciudad de México, compañeras y compañeros, también hemos estado viendo el crecimiento sistemático de nuestra compañera Alejandra Barrales, pero debemos de intensificar nuestro trabajo y sobre todo prepararnos, compañeras y compañeros, aceitar muy bien la máquina para que iniciando la campaña seamos imparables y hagamos nuevamente lo que sabemos hacer y más allá de lo que hicimos hace tres años, que fue ganar contundentemente nuestra demarcación. Yo les quiero anunciar, aprovechando que están aquí nuestros compañeros y compañeras, que ya van más de 100 activistas, movilizadores y liderazgos de diversos tamaños que se encontraban trabajando activamente en el partido Morena, que se han estado sumando a últimas fechas a este equipo político, que se han estado sumando al frente, porque cada día que pasa se convencen de que en ese partido se están cometiendo muchos errores, que verdaderamente no es la izquierda que ellos predican, que hay mucha hipocresía, y que en el caso particular de Iztacalco, pues que han puesto pillos en las candidaturas, muy conocidos justamente porque cuando ya les tocó gobernar no lo hicieron correctamente y porque pues han sufrido en ese partido imposiciones y dedazos que se sienten ofendidos y ya no están convencidos con ese proyecto político. Ustedes lo han estado viendo porque nosotros hemos estado continuamente dando esa información, pero lo van a ver que ya hay más de 100 cuadros políticos de diverso tamaño de Morena en nuestra demarcación que han estado abandonando ese proyecto. Pronto haremos un gran evento
en esas reuniones que inician ya esta semana. El día miércoles iniciamos, el día de mañana, las reuniones unidad territorial por unidad territorial para tareas concretas de estructura electoral y ya de las reuniones diversas que estaremos estableciendo preparatorias a la campaña. Quiero también felicitar a nuestro jefe, bueno, ex jefe delegacional, ahora jefe delegacional con licencia, Carlos Estrada, y felicitarlos a todas y cada uno de ustedes, porque los gobiernos delegacionales que ha hecho el PRD en la ciudad, a diferencia de gobiernos que han sido evaluados como los peores gobiernos de la ciudad, como el gobierno de de quien fue jefa delegacional, llevó incluso a que niñas y niños perdieran la vida el 19 de septiembre, pues a diferencia de esos pésimos gobiernos, en Iztacalco las cosas se han hecho bien y hemos gobernado de la mejor manera, y no lo decimos nosotros, lo dicen diferentes diagnósticos independientes, autónomos de la delegación Iztacalco, como uno que salió publicado en el periódico Reforma el 27 de febrero, donde catalogan a la delegación Iztacalco como la delegación de la Ciudad de México con mejores resultados de combate a la pobreza. Y las cifras, compañeras y compañeros, aquí están. En el año 2010 existían 103.210 habitantes de Iztacalco en situación de pobreza. En el 2016 solamente 61.120 habitantes en condición de pobreza, es decir, que con nuestros gobiernos perredistas redujimos 42.090 personas que ya no están en esa condición, de acuerdo. Delegaciones como Xochimilco aumentaron a casi 50.000 pobres de lo que existía en el año 2010. La delegación Tlalpan aumentó más de 30.000 habitantes en condiciones de pobreza adicional a lo que tenían en 2010. Y así podemos nombrar otras delegaciones, pero justamente las que generaron más pobreza fueron las delegaciones gobernadas por Morena. Entonces ahí están, compañeras y compañeros, los resultados. Tenemos mucho que decirles a las vecinas y a los vecinos, ahora que inicie la campaña, que estemos tocando puerta por puerta, porque va a ser un combate cuerpo a cuerpo, donde hay que salir a hablar con los vecinos, hay que explicarles la diferencia de lo que representa esta izquierda progresista a lo que representa la otra izquierda, que no es de izquierda, que es conservadora, que es una izquierda que impone, donde un solo hombre decide sobre miles y miles de militantes o dirigentes de su partido. Así que bueno, pues compañeras y compañeros, les agradezco mucho porque ustedes son nuestro ejército en Iztacalco y por ustedes. Decirles que estoy muy contento de estar aquí.
públicamente con ustedes, con quienes yo digo que son, dijeron aquí a su manera, la columna vertebral de nuestro movimiento, de nuestro partido, el PRD aquí en Iztacalco. Yo digo que son el alma y el corazón de lo que significa la potencia y la fortaleza de nuestro movimiento aquí en esta delegación. Y desde luego que me da mucho gusto que nuestro amigo y compañero jefe delegacional con licencia, Carlos Estrada, nos haya invitado a estar con David, con Xochitl, con Alejandra, por supuesto, con Manuel, con Elizabeth, con Fabiola, con nuestro compañero dirigente, presidente del Partido Acción Nacional, para participar y compartir con ustedes algunas reflexiones. No fue fácil, compañeras y compañeros, llegar aquí a este momento de conformación del Frente. Le apostaron durante meses enteros a que no lograríamos construir una coalición electoral de partidos diferentes como el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano. Con Movimiento Ciudadano habíamos tenido otras experiencias de campañas nacionales. Con el PAN habíamos empezado desde el 2010 a hacer algunas alianzas y coaliciones electorales estatales y municipales. Y ahorita Xochitl, que yo no la había tratado hasta ese entonces, en el 2010, cuando fue candidata de esta coalición con PRD PAN en Hidalgo, a mí me pidieron allá, yo no sé qué les hice, pero me pidieron que me fuera a coordinar la campaña de Xochitl, y allá estuve prácticamente viviendo en Hidalgo y aprendimos a construir entre fuerzas diferentes, entre partidos distintos, entre personalidades que no nos habíamos tratado antes. Aprendimos a conocernos, a entender que sí podíamos caminar juntos porque coincidíamos en un conjunto de aspectos que son los que le interesan a la gente, porque son los que le interesan al país, y que podemos, sumando esfuerzos, resolverlos de mejor manera y más pronto, más eficazmente, si sumamos estos esfuerzos. Ahí fue cuando yo le tomé una estima y un reconocimiento especial a Xochitl, porque arrancamos con 20, ¿con cuántos puntos? Con 30 puntos abajo de diferencia, y cuando terminamos nos quedamos con 4 puntos de diferencia en los números, pero pues porque siempre resultaba que nos compraron estructuras, nos hicieron trampa en muchos lados, especialmente en las zonas serranas. Pero allí, en estas experiencias locales, empezamos a construir lo que ahora, 8 años después de esas primeras experiencias, pudimos también confluir aquí en un esfuerzo nacional. Es la primera vez que vamos con el PAN a una alianza, a una lucha por la presidencia de la República en una coalición electoral. Y conjuntar los distintos puntos de vista, poner por delante lo que nos une, lo que nos identifica, y hacer sin que nadie reniegue a sus banderas propias, pero hacer a un lado lo que nos diferencia para poder caminar juntos en lo que nos une, no fue fácil, pero lo pudimos hacer. Allí Alejandra, nuestra ahora candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, jugó un papel muy importante porque le tocó estar como presidenta nacional del PRD, y no es de poca cosa que se haya justamente puesto la determinación en algo que dijimos.
país. Ciertamente el PRD, lo recordarán muchos, dijimos, vamos a la unidad más amplia posible. En primer lugar, con todos los partidos que se dicen de izquierda, incluido Morena en su momento, eso del 2016. ¿Y qué fue como recibimos, lo que recibimos de respuesta de ellos? Con el PRD en la esquina, dijo su eterno presidente y dueño de Morena, ahora su candidato a la presidencia de la República, dijo el PRD es un parte de la mafia del poder. Bueno, pues la responsabilidad de que no hayamos podido construir una alianza amplia, todas las oposiciones para derrotar mejor y más rápidamente al PRI, no es de nosotros, es de ellos. Son justamente los que han estado alimentando y siguen alimentando un discurso de odio, un discurso de confrontación, un discurso que justamente no le apuesta a la armonía del país para construir algo diferente, sino llegar al poder a como dé lugar, denostando, descalificando a los adversarios, a los que no piensan como ellos, y desde luego confrontando abajo a la sociedad. Con el PAN pudimos encontrar y con Movimiento Ciudadano precisamente estos puntos de confluencia, y lo que decía que no iba a ser posible, lo hemos hecho posible. Y luego por eso, cuando nos erigimos como una fuerza que dejó claro que la disputa no iba a ser entre el PRI y entre López Obrador y Morena, sino que había un tercer contrincante que era el Frente, ahora Coalición Electoral, entramos a la disputa y nos pusimos en la competencia, en la contienda verdadera, y tanto que somos en verdad la única fuerza, la única coalición que ofrece una alternativa diferente, particularmente en lo que tiene que ver con el sistema político. Nosotros planteamos que ya este país no aguanta más, que no puede seguirse conduciendo bajo los designios de un solo individuo, presidente de la República, en un país de 130 millones de mujeres y hombres, la mayoría mujeres, por cierto, y tan diverso y tan plural, tan diferente en sus diversas regiones, y que tiene que entrar por fuerza a ser sustituido por un gobierno de coalición que tenga contrapesos en el conjunto de las instituciones, en las cámaras de diputados, y que democratice el ejercicio mismo del poder público, que la sociedad participe con toda su energía para reorientar el rumbo del país. Porque además no estamos bien en lo económico y no estamos bien en lo social. Cierto que en gobiernos perredistas y en gobiernos que han tenido, que han significado alternancia frente al PRI, hemos, como aquí lo refería Elizabeth, logrado remontar situaciones de extrema pobreza. Pero no es suficiente. El país sigue teniendo el 30%, millones y millones, cerca de 40 millones de personas sumidas en la extrema pobreza, con una enorme corrupción, con una enorme inseguridad, sin oportunidades para nuestros jóvenes y muchas cosas que es necesario enfrentarlas de una manera decidida. Y este país no aguanta más. Y llegó el momento.
ni nos han descarrilado, ni nos van a descarrilar. Están pensando... Están con sus campañas de desprestigio, queriendo meter desconcierto en la gente, queriendo meter desconcierto en nuestras propias filas, que si plan B, que si ya nos van a cambiar. No hay plan B, solo hay un plan A, que se llama Por México al Frente, con Ricardo Anaya para la presidencia de la República, con Alejandra Barrales para la jefatura de gobierno, con Xochitl, con nuestros candidatos, para ganar todas las candidaturas. Y así vamos a entrar a las campañas dentro de unos cuantos días, ya a partir del 30 de marzo. No hay que bajar la guardia, compañeras y compañeros. Los adversarios del gobierno van a seguir insistiendo en querernos sacar de la contienda. No caigamos en la trampa, no seamos presa de los rumores ni del desconcierto. Eso es lo que ellos quieren. Vamos a prepararnos, como ahorita bien se decía, para que todas nuestras estructuras estén al 100%, porque esta va a ser una lucha, yo le decía ahorita a Xochitl, una lucha cuerpo a cuerpo, como en los viejos escenarios de las guerras de posiciones, casa por casa, a ir convenciendo persona por persona, y no dejemos de hacer lo que a cada quien nos corresponde, le corresponde a cada quien en su ámbito, en su trinchera. Por esto, a mí me da mucho gusto que se haya organizado esta reunión aquí, Carlos Elizabeth, compañeros de la dirección del partido, porque esto permite darnos confianza y dejar claro que no están ni estamos solos, que vamos a echar toda la carne al asador, porque vamos a seguir como PRD, ahora como coalición por la Ciudad de México al Frente, gobernando esta gran ciudad capital, ejemplo de lo que se puede hacer en todo el país. Y porque vamos a ganar las senadurías de mayoría y todas las diputaciones y delegaciones en las que estamos allí haciendo trabajo. Y con ello vamos a ganar y vamos a aportar los votos suficientes para ganar la presidencia de la República. Aquí no va a pasar el peje.
sigan. Muchas gracias. Bueno, y qué decir, a quien conocemos todas y todos, que es Eli. Eli ha dado una batalla, ha sido una mujer también congruente con lo que hace, con lo que piensa, sobre todo. También una mujer de lealtades con esta comunidad de Iztacala. A Fátima también, y reconocimiento. El PRD y Acción Nacional, que se encuentra con nosotros, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero decirles que hoy es muy importante destacar y hacer ese reconocimiento a las mujeres, principalmente de Iztacalco, a las mujeres que también han dado la batalla y la lucha porque esos derechos a los que yo me refería se hagan visibles el día de hoy en nuestras normas. Y esos derechos que se han hecho visibles han sido gracias al trabajo, a la experiencia, a la vocación legislativa de mujeres como Alejandra Barrales. Los derechos que ustedes hoy, que todas y todos gozamos, en gran medida se deben a la trayectoria legislativa de una mujer perredista, una mujer que ha dado también esta visión progresista de izquierda en cada una de las acciones. Por esto hoy hay posiblemente una idea muy clara, no solo de generar un cambio en una estrategia, en una visión distinta a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Escuchemos el mensaje de la maestra Alejandra Barrales Magdaleno. Está en lo correcto, está
también tuve que trabajar desde muy joven, como lo hacen muchas mujeres, para sacar adelante a sus hijos, trabajar, estudiar, y mis ganas de salir adelante me llevaron también a reconocer que solo con educación vamos a poder a empoderar a nuestras mujeres. Por eso trabajamos, por eso logré convertirme también en abogada, también en maestra, en administración pública, porque es la única forma en la que las mujeres podemos salir adelante, con educación. Con esta herramienta vamos a lograr que también cada vez más mujeres salgan adelante. Y les quiero decir que es muy importante el encuentro que tenemos el día de hoy, porque simple y sencillamente se trata de sacar adelante lo más importante que tenemos. Ustedes saben que la Ciudad de México es como nuestra casa. Aquí vivimos, aquí nacimos, aquí hemos crecido, aquí han crecido nuestros hijos y aquí nos vamos a seguir quedando, porque esta es una ciudad única y con mucho orgullo hay que decirlo. Esta ciudad la hemos sacado adelante de la mano de los ciudadanos con el PRD. 20 años de avance, de trabajo, por supuesto que hay muchas cosas que hemos hecho bien, pero también en esta ciudad tengamos que vivir como consecuencia de lo que pasa en el país, que tengamos que vivir con miedo, que la gente no pueda salir a las calles porque nos da miedo, que no podamos dejar salir a nuestros hijos, ustedes lo saben bien, como debieran de salir a divertirse nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, porque no sabemos cómo les va a ir y simplemente no queremos dejarlos salir de la casa. Eso no es normal. Eso no debe, no debemos de aceptarlo y claro que nos enoja. Nos enoja que la gente tenga que tomar a veces para llegar al trabajo hasta 2 y 3 transportes, que a veces los asalten en el transporte. Nos enoja también que no haya escuela garantizada para muchos de nuestros jóvenes, que los jóvenes hagan el examen para ingresar a la universidad y que no siempre puedan lograr estar estudiando en la universidad. Y es una injusticia. Imagínense ustedes a un joven lleno de fuerza, de energía, de ganas de salir adelante, que simplemente le digan, tú no vas a seguir estudiando porque no pasaste el examen. Cuando todo el mundo sabe que no necesariamente es por conocimiento, sino que es porque no hay lugar en las universidades para nuestros jóvenes. Eso nos enoja. Y por eso es muy importante lo que estamos haciendo el día de hoy, porque nos estamos organizando, porque tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Por eso le dimos vida a este frente, junto con Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y el PRD, le dimos vida, a pesar de muchos que trabajaron para que esto no fuera posible, logramos conformar a este frente. Y este frente, desde que nació, desde el primer día empezó a dar resultados. Acuérdense que paralizamos la Cámara de Diputados y no pudieron hacer realidad lo que ya tenían pactado, el fiscal a modo. ¿Se acuerdan que eso ya estaba pactado, verdad? Pues esa fue una batalla de la que tenemos que estar muy orgullosos y claro que hay que aplaudirnos, porque ese fue un logro de nosotros, del PRD, del PAN y del Movimiento Ciudadano. Desde las primeras horas lo logramos y desde las primeras horas empezaron a incomodarse muchos. Por eso, desde ese primer día, no han dejado de golpear al frente. No lo han dejado de golpear los del PRI, pero también lo han estado golpeando los de Morena. ¿Y ustedes por qué creen que lo están haciendo? ¿Ustedes creen que lo hacen porque no somos nada o no representamos una amenaza para ellos? Claro que no, exacto. Nos tienen miedo porque saben que el frente es poderoso, porque saben que el frente tiene la capacidad de juntar los